Castilla, Castilla, Castilla por la reina y señora nuestra, la reina Isabel, y por el rey don Fernando como su legítimo marido. Casi 30 años han pasado desde entonces, pero es tan vivo el recuerdo que parece hubiera sucedido el día anterior. Desde que los médicos le han recomendado reposo, la reina Isabel ve desfilar uno tras otro, a veces sin quererlo, los momentos decisivos de su vida. Castilla, Castilla, Castilla por la reina y señora nuestra, la reina Isabel y por el rey don Fernando como su legítimo marido. Obra del pintor Rosales, este cuadro, Doña Isabel la Católica, dictando su testamento, se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la pintura histórica del siglo XIX. La soberana dicta su testamento al notario Gaspar de Gricio, en presencia de su esposo, el rey católico, del cardenal Cisneros y de otros personajes de la corte. La escena, inmortalizada por el artista, sucedió en el otoño de 1504. Era el final de un importante y decisivo reinado y el comienzo de una nueva etapa en la vida de los reinos hispánicos que después de Isabel y Fernando caminarían juntos bajo el reinado de su nieto. Carlos convertiría en realidad los proyectos de futuro ideados y soñados por sus abuelos, especialmente por su abuela, la reina Isabel la Católica. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal, Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de Doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica. Cuando aún no había cumplido los 4 años, murió su padre, el rey, heredando la corona a su hermanastro Enrique, que reinaría como Enrique IV. Era un momento de transición y el umbral de grandes cambios políticos y sociales. Los viejos cimientos de la sociedad medieval se iban derrumbando. Los reyes intentaban terminar con las prerrogativas feudales. Había que desposeer a los grandes señores del derecho de ejercer la justicia en sus feudos y de tener ejércitos armados para conseguir y garantizar el poder absoluto de la monarquía. Enrique IV trató de controlar la oligarquía nobiliaria, buscando el apoyo de las ciudades, de los conversos y de la nobleza media urbana. Se rodeó de hombres fieles a los que distinguió en detrimento de los nobles tradicionales que reaccionaron violentamente en contra de la institución monárquica. Uno de estos nobles, don Juan Pacheco, marqués de Villena, al comprobar cómo Enrique IV nombraba a uno de sus más fieles servidores, Beltrán de la Cueva, maestre de Santiago, cargo al que él aspiraba, tramó la venganza. Amigo de la infancia de Enrique IV, Villena será sin duda el personaje más intrigante de la época, el hombre que consiguió doblegar la voluntad del monarca a su antojo. Para ello comenzó difundiendo la noticia de que la princesa Doña Juana no era hija del rey Enrique IV, sino de Beltrán de la Cueva. Después convencerá al rey para que realice un cambio en la línea sucesoria. Y así,
Enrique IV designará a su hermanastro, el infante don Alfonso, hermano de Isabel, heredero del trono y maestre de Santiago, con la condición de que éste se casara con la princesa doña Juana. Con esta decisión, Enrique IV quería evitar un enfrentamiento con la nobleza. Pero no había transcurrido un año cuando se produce un acto vergonzoso que pasaría a la historia como la farsa de Ávila. En una especie de escenario situado en el exterior de las murallas de Ávila, los nobles colocaron a un muñeco, lo vistieron de rey y al grito de «¡A tierra, puto!» lo derribaron. En aquella grotesca ceremonia, el marqués de Villena y la nobleza destituyeron a Enrique IV y proclamaron rey de Castilla a su hermanastro, el infante don Alfonso. Era la declaración de guerra civil. Pero en aquella contienda no hubo vencedores ni vencidos. El fallecimiento repentino del infante don Alfonso iba a influir decisivamente en los destinos del reino y también en el porvenir de la princesa doña Juana. A los nobles rebeldes poco les importaba el infante don Alfonso. Lo único que les interesaba era quitarle el poder a Enrique IV. Inmediatamente buscaron sustituto para el infante fallecido, alguien que pudiese tener derecho a la corona. Y fue entonces cuando pensaron en la infanta Isabel. Pero a diferencia de su hermano, doña Isabel no aceptará la propuesta de los nobles que pretenden proclamarla reina. No, ella sabía que no era aconsejable seguir el juego al marqués de Villena. Doña Isabel cree que hizo lo correcto. ¿Cómo iba a fiarse de unos personajes que solo perseguían y defendían sus propios intereses? Además, ella no quería disputarle el trono a su hermanastro, ni sacrificar a los castellanos en un enfrentamiento civil que solo produciría dolor. Pero Isabel sí exigió a su hermanastro, el rey, que la declarara princesa de Asturias. Ella debía ser reconocida como heredera. Pero legalmente, ¿le correspondía a ella la corona? Creo que con la documentación de que disponemos, sí. Porque indudablemente el matrimonio de Enrique IV con Blanca fue disuelto por una sentencia dictada por persona que no tenía capacidad para ello. Nunca fue confirmada por el Papa y por consiguiente tampoco hubo nunca una dispensa para el segundo matrimonio. Somos bastantes los que creemos que la heredera legítima era Juana la mal llamada la Beltraneja, que en realidad era Juana de Castilla y le usurpó el trono a Isabel. Era la legítima hija de Juan II de Castilla. Y en ese sentido es una mujer, una persona con legitimidad dinástica directa por vía masculina, que es lo que prevalece. Más yo creo que no se puede decir con datos realmente objetivos y contrastables. Pues yo me temo que no tenía ninguna legalidad, ninguna legitimidad para llegar al trono. Lo que pasa es que ella se la construyó, la legalidad, para hacerse con la herencia de su hermano Enrique a costa de su sobrina Juana. Lo que se arguye es toda la serie de desmanes, de injusticias, de desafueros que habían sucedido en el reinado de Enrique IV, que hay que valorar si eran ciertos o si son totalmente construidos para legitimar que Isabel se haga con el poder que no le correspondía. Jamás olvidará el lugar donde sus deseos empezaron a convertirse en realidad. Corría el mes de septiembre de 1468, cuando en Guisando, doña Isabel era reconocida como princesa de Asturias, legítima heredera. Enrique IV, por mantener la paz y el sosiego del reino, accedía a nombrarla su sucesora. Isabel se comprometía a no casarse sin el consentimiento del rey. Isabel siempre presentará como pruebas de su legitimidad lo acordado en Guisando, aunque lo allí pactado fuera incumplido por las dos partes. Nunca Isabel fue jurada como princesa heredera por las Cortes. Tampoco ella respetó lo referente a su matrimonio,
pues se casó en secreto con su primo Fernando de Aragón. En Guisando no hay un pacto. El pacto se hace, y es un convenio privado, en Casa Rubios del Monte y en Cadalso, un día antes. En Guisando lo que hay es un acto de reconocimiento. Reconocimiento de la legitimidad de Enrique IV y reconocimiento de la sucesión por parte de Isabel. Naturalmente ella en esto se ampara siempre porque es la base jurídica sobre la cual se apoya. Pero en el convenio previo que firmaron, Isabel lo que introduce o logran sus consejeros que se introduzcan es esa noticia de que Enrique ni está ni pudo estar casado legítimamente con doña Juana, que este es el tema fundamental. Independientemente de su legitimidad para acceder al trono, Isabel procuró buscar apoyos, siempre necesarios en caso de confrontaciones. Eligió como marido al mejor de los candidatos. Fernando de Aragón le aseguraba la decidida ayuda de este reino. Y convirtiéndole en su marido, doña Isabel eliminaba un posible rival, pues Fernando, que era el pariente más cercano a Enrique IV, podía esgrimir su parentesco con el rey para exigir la herencia al trono de Castilla. Tal vez por ello, Isabel deseaba celebrar cuanto antes el matrimonio y no se percató de que la bula utilizada en la celebración de los esponsales era falsa. La auténtica está fechada en 1471, es decir, 2 años más tarde. En ella, el Papa Sixto IV perdona a Isabel y Fernando el haber vivido en pecado y les libera de la pena de excomunión en la que habían incurrido. Sorprende que este dato haya sido casi olvidado por la historia. Pues porque es muy fuerte que el matrimonio de los Reyes Católicos sea un matrimonio no legal y no jurídicamente reconocido por la, o no canónicamente reconocido por la Iglesia, puesto que eran parientes en un grado que no se permitía ese matrimonio. Pero como a Isabel la interesaba casarse con su primo Fernando, puesto que era el pariente varón más próximo de Enrique IV y que podía competir con ella por la herencia, la forma de tenerle controlado y que no haya ningún problema es casarse con él. A Fernando también le interesaba el casamiento. Viajó de incógnito desde Aragón a Valladolid, donde le esperaba Isabel. Corría el mes de octubre de 1469, cuando Isabel y Fernando se casaron en esta ciudad castellana. Los esponsales se celebraron casi en secreto en la casa de Juan Vivero. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo. El interés que cada uno de los contrayentes mostraba por unir sus vidas, sus fuerzas y sus destinos quedó totalmente justificado. El tiempo se encargó de demostrar la eficacia y el acierto de esta unión. A doña Isabel le inquieta pensar que Fernando quiera volver a casarse cuando ella se muera. Ay, si don Juan viviera. Aún siente dolor físico al recordar a su hijo, el príncipe Juan, muerto en plena juventud. Pero Dios así lo había querido. Qué distinto sería todo si Juan estuviera a su lado para hacerse cargo del gobierno. Fue el primero de sus hijos en morir. Después sería su primogénita, Isabel, la que fallecería al dar a luz a un niño, que muy pronto los abandonó para reunirse con su madre en el más allá. A la reina católica le preocupa el futuro de sus reinos. No hace más que darle vueltas a aquel extremo del texto leído en las Cortes de Aragón, cuando su hija Juana y el esposo de esta, Felipe, fueron reconocidos como herederos. En la declaración se decía que a la muerte del rey Fernando, ellos heredarían la corona aragonesa, pero a diferencia de Castilla, añadían que si Fernando engendrara un legítimo hijo varón, este sería el heredero. No, eso no sucederá jamás. La unidad peninsular es necesaria. Ella y Fernando han trabajado tanto por conseguirla. La reina recuerda su primer triunfo como soberana al vencer a los partidarios de su sobrina, doña Juana. Doña Isabel quiso que la ciudad de Toledo fuera el escenario para levantar San Juan de los Reyes, que quedaría en la historia como el testimonio de aquella victoria frente a Portugal. Antes de enfrentarse a Portugal,
Isabel y Fernando mandaron redactar un acuerdo para la gobernación del reino. El nombre del rey precedería al de la reina en los documentos y las armas de la reina a las del rey. Administrarían la justicia juntos. En el caso de encontrarse separados, cada uno conocería las causas por su cuenta. El acuerdo era favorable a Isabel, aunque en el transcurso de la guerra, Isabel concedió al rey Fernando amplios poderes, aunque siempre dejó muy claro que la reina era ella. A pesar de ello, Fernando siempre defenderá los intereses de su mujer como propios. Doña Isabel recuerda el temor que sintió cuando Fernando le entregó su testamento al marchar a la guerra con Portugal. Y cómo aquel temor se transformó en rabia para terminar convirtiéndose en complicidad. Fernando le pedía que se ocupara de sus hijos naturales y de las madres de los mismos. Y ella había aceptado en un intento de corresponder a Fernando por el peligro al que se enfrentaba en el campo de batalla defendiendo los intereses castellanos. Isabel había asumido los errores de su marido como propios. Isabel y Fernando eran dos personas inteligentes, con intereses y proyectos en común, que se apoyaron de forma incondicional. La lealtad era para Isabel una de las virtudes políticas más importantes. Lo demostrará al seguir contando con los nobles que habían sido leales a su hermanastro Enrique IV y rechazando a los intrigantes. Tanto ella como Fernando no tenían necesidad de ningún privado. El privado del rey era la reina y el privado de la reina, el rey. En la historia ha quedado constancia de que Fernando interviene directamente en el gobierno de Castilla. ¿Pero hizo lo mismo Isabel en el de Aragón? El rey católico pasará a la historia como Fernando V de Castilla y II de Aragón. La reina católica será Isabel I de Castilla y de Aragón. El sentido verdadero del reinado de Isabel hay que tener en cuenta fundamentalmente que ella es mujer. Antes que nada, antes que cualquier otra condición, ella es mujer. Las mujeres pueden reinar en Castilla, no así en Aragón. Y esto evidentemente marca mucho el reinado y los comportamientos regnícolas de Fernando y de Isabel. En definitiva, Fernando es rey de Castilla, Isabel no pinta ni monta tanto en Aragón, cosa que a ellos no les extraña porque, como es bien sabido, a finales del siglo XV, la mujer debe ser entendida como un ser inferior al varón. Lo cierto es que Isabel y Fernando formaron una pareja real muy unida, aunque un tanto atípica entre las de aquel tiempo, porque los dos eran reyes titulares, y si bien ambos defendían los mismos intereses y tenían un proyecto en común, los problemas de sus respectivos reinos no incidían en los monarcas con la misma intensidad. Los de Castilla le dolían más a ella, y los de Aragón a él, como se pondrá de manifiesto en algunos momentos de sus vidas. A lo largo de los 10 años que duró la Guerra de Granada, la reina doña Isabel siempre mostró su prioridad para llevar a efecto la conquista ante los también graves problemas de la corona de Aragón en el Rosellón. Granada. Cuánto tiempo y cuántos esfuerzos para unirla a la corona castellana. Solo entonces, aquella mañana del día 2 de enero de 1492, al entrar al lado del rey Fernando en la deseada ciudad, doña Isabel supo que sus proyectos podrían convertirse algún día en realidad. Aquel, sin duda, iba a ser un año decisivo en su reinado. Thank you.
Después de 10 años de contienda, los reyes católicos recibían las llaves de la ciudad de manos de Boabdil, el último rey moro de Granada. La cristiandad entera celebró la conquista, que sin duda constituía uno de los mayores triunfos de la fe católica. Sin embargo, los reyes admitieron en las capitulaciones una cláusula en la que se reconocía a los habitantes de lo que fuera el reino nazarí el derecho a practicar libremente su religión, la islámica. Pero después, en la práctica, no siempre se respetaron los deseos de la población conquistada, incumpliendo parte de lo acordado. El problema que se les presentaba a los reyes de cara a la unidad de sus reinos adquiría connotaciones religiosas. En aquel tiempo, solo quienes profesaban la misma fe podían ser considerados como súbditos de pleno derecho. Así pues, el islamismo y el judaísmo se convertían en peligros para la estabilidad monárquica. Los judíos ya habían sido expulsados de otros países europeos. Pero en España era distinto. Los reyes contaban entre sus mejores asesores y colaboradores con miembros de esta comunidad. Pese a ello, a los 3 meses de la conquista de Granada, los reyes católicos expulsan a los judíos de España. Que la expulsión se hace, se han escrito muchos disparates, que se hace para apropiarse de sus rentas. Bueno, conviene tener presente que en marzo de 1492, no se expulsa a los judíos. A los judíos se les ofrece la posibilidad de bautizarse. Y curiosamente, la mayor parte de los judíos financieros ricos parece ser que se bautizan y se quedan. Y de hecho, a partir de 1492, la sociedad española se parte en 2 bloques en una situación que perdurará hasta finales del siglo XVII, la de los cristianos nuevos o descendientes de cristianos nuevos y la de los cristianos viejos, Sancho Panza, por poner un caso que nos puede servir de referente. Los unos van a seguir con sus actividades una vez bautizados en 1492 sin mayor problema o disimulando sus orígenes. Por lo tanto, pensar que se expulsa a los judíos para apropiarse de sus rentas no tiene ningún fundamento, porque con sus rentas se sigue jugando más adelante. En realidad, no hay por qué ocultar la verdad de las cosas ni tergiversarla. La obsesión de Isabel la Católica era conseguir una unidad religiosa y para ello acabar con toda disidencia religiosa. Que conviene tener presente que en el siglo XV... la práctica de la fe diferente de la del rey, era un privilegio que podía conceder el rey, no un derecho que tuviera el vasallo. Los judíos no podían tener condición de súbditos porque ésta estaba vinculada al bautismo. Entonces, si un judío se bautiza, automáticamente se convierte en un súbdito más. Pero mientras siga profesando su religión, no. Esta es la situación que se plantea y que se estaba planteando en toda Europa. Por eso, Francia o Inglaterra o Nápoles o Austria habían tomado ya la decisión de prohibir el judaísmo y obligar a los judíos a marchar, porque esta era la situación que a ellos les parecía que era un estorbo. No, no eran ciudadanos, no se les arrebata un derecho de ciudadanía. Lo que se hace es suspender un permiso de residencia que venían disfrutando desde muchos siglos antes. Es por muy duro que nos parezca hoy, es así, vamos, la situación. Mucho se ha criticado la decisión de los reyes católicos de expulsar a los judíos de una tierra que consideraban suya. En España, sefarad, estaban enterrados sus antepasados. Aquí soñaban su futuro. A
A doña Isabel le hubiese satisfecho que ninguno de los miembros de la comunidad judía abandonara el reino. Pero era necesario que se convirtieran a la verdadera fe. Algunos lo entendieron como Abraham Senior y toda su familia, que decidieron abrazar el catolicismo. Otros siguieron el ejemplo de Isaac Abravanel, optando por el exilio. Y desgraciadamente, hubo quienes se quedaron con la intención de seguir practicando en secreto sus creencias. Aquellos que se convertirían en el objetivo prioritario de los inquisidores, que implacables les hacían pagar su pecado por abrazar una fe y seguir practicando otra. Eran tiempos difíciles. Sin embargo, en siglos anteriores, judíos, cristianos y musulmanes vivían en armonía. Pero, ¿realmente sucedió así? Yo creo que se ha exagerado un poco. Es verdad que hubo una convivencia de tres culturas y durante bastantes siglos pues predominó la paz en las relaciones entre unos y otros, aunque cada uno vivía a su aire. No había una multiculturalidad como hoy día, en el sentido de que a los cristianos les enseñaban la religión cristiana, a los judíos el judaísmo y a los musulmanes la musulmana. Y cada uno tenía su iglesia, su sinagoga, su mezquita, su concejo, su aljama, sus instituciones propias, su justicia distinta, incluso estaba prohibido la comunicación y los matrimonios entre cristianos y judíos. O sea que, pero sí que hubo durante varios siglos una vida pacífica en las relaciones entre ambos. A lo largo de toda la Edad Media, en todas las ciudades castellanas y aragonesas de la Corona de Aragón, hay tres barrios muy claros: el barrio judío, el barrio cristiano y la mudejaría, y son tres barrios absolutamente diferenciados, con cercas que los separan unos de otros y donde la puerta de cada uno de los barrios se cerraba por la noche. Esto para mí quiere decir algo, y es que no había una perfecta convivencia. Doña Isabel siempre había defendido y seguiría haciéndolo hasta el último aliento de su vida la religión católica. Lo haría a pesar de la postura de algunos pontífices que parecían tener más en cuenta las protestas de los herejes que las de los propios católicos. A veces le parecía que al Papa se le olvidaba que era él quien tenía la obligación de defender la fe y poner fin a la amenaza de la herejía. Será un pontífice, el español Rodrigo Borja, Alejandro VI, quien conceda a Isabel y a Fernando el calificativo de reyes católicos. Era una forma de reconocerles públicamente su colaboración en la liberación de los estados pontificios de la ocupación francesa, su esfuerzo al conquistar el reino musulmán de Granada, su fortaleza al expulsar a los judíos de sus reinos y su ejemplo de la evangelización en América. Resulta sorprendente observar cómo la tradición siempre ha dado todo el protagonismo de la conquista del Nuevo Mundo a la reina católica. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que doña Isabel se vio obligada a vender las joyas de la corona para poder financiar el viaje colombino? Sin embargo, lo cierto es que fue un judío converso, un funcionario de la corte de Aragón, más tarde escribano de ración de la Santa Hermandad, Luis de Sant Ángel, quien adelantó la cantidad suficiente para emprender la empresa descubridora. También se ha dicho que fue decisión exclusiva de la soberana el aprobar el proyecto de Colón. Es posible que doña Isabel, haciendo caso de las sugerencias de las personas que avalaban aquel extranjero, haya tenido a bien reunirse con Cristóbal Colón en varias ocasiones. Pero resulta muy difícil de creer que doña Isabel haya tomado la decisión en solitario. Claro que después nos encontramos con un dato sorprendente. Las tierras descubiertas, las Indias, fueron incorporadas a la corona de Castilla y no a la de Aragón. Porque lo que es conjunto es la decisión de que Castilla asuma esa empresa de Estado. Eso es lo que es conjunto, la decisión
de asumir la empresa de Estado, pero la empresa la va a realizar Castilla. Es simplemente manifestar el rey que está de acuerdo con que la corona de Castilla se embarque en esa aventura. Pero eso no significa que se embarque también la corona de Aragón. Le hubiese gustado a ella conocer las tierras descubiertas. Muchas veces doña Isabel se había imaginado a las carabelas surcando los mares hacia lo desconocido. Sabía que era una empresa arriesgada en la que muy pocos creían. Pero estaba contenta de haber apoyado el proyecto de aquel tenaz extranjero. El viaje a través del océano había sido un éxito al conseguir su objetivo. La bandera castellana ondeaba en las tierras descubiertas que ya formaban parte de la corona de Castilla. A la alegría por el regreso de Colón siguió el desconcierto ante la postura de este que intentaba vender como esclavos a los indios. Doña Isabel creía que los indígenas deberían ser considerados como hombres libres, súbditos de la corona. Solicitó a la Junta de Letrados se pronunciara sobre el tema. El veredicto contrario al tráfico de esclavos hizo que muchos de los indios vendidos fueran rescatados y devueltos libres a su tierra. La reina católica no puede evitar el sentirse satisfecha de aquella decisión. Reconoce que su esposo, el rey, la había apoyado. Pero, ¿qué hará Fernando cuando ella desaparezca? Isabel, a la hora de pensar en sus reinos y en los seres queridos que la sucederán, introduce algunos cambios en sus disposiciones testamentarias y así, sin tocar la incorporación de las Indias a la corona de Castilla, decide le sea entregado al rey Fernando, su esposo, con carácter personal y vitalicio, la mitad de las rentas procedentes del Nuevo Mundo. Esta disposición testamentaria no fue del agrado de Fernando, que ensayó una nueva redacción e interpretación, pasando de la mitad de las rentas a la mitad de las islas, Indias y tierra firme. Pues Fernando cambia las disposiciones de Isabel. En realidad, sin cambiarlas. Lo que hace es interpretarlas a su favor, tratando de obtener una participación mayor de la que podría haber obtenido de haberlas respetado tal como fueron redactadas. Muy probablemente, cuando la reina las redactó, no podía conocer la nueva situación en la cual el rey las cambia. Y es de suponer que si lo hubiese conocido, a lo mejor las habría aceptado. Es posible que sí. Seguro que doña Isabel aprobaría las modificaciones hechas por su esposo. Siempre fueron un matrimonio ejemplar en cuanto a la unanimidad en todas sus decisiones. La reina confiaba en Fernando y sin duda habría respaldado las medidas que éste tomó al quedarse viudo, aunque cuesta creer que estuviera de acuerdo con la decisión de su querido y admirado esposo de casarse inmediatamente para intentar tener un hijo varón que heredase la corona aragonesa. ¿Dónde quedaban sus proyectos de unidad de los reinos? En realidad Isabel se casa con Fernando no por unir nada, sino por defender su propia legitimidad y defender la rama principal de los Trastámara castellano. De manera que es muy difícil ponerse en esa posición. Sin embargo, es muy probable que Fernando actuara de esta manera, llevado sobre todo por el afán de defender lo que es su herencia, lo que es también su legitimidad dinástica, que es Aragón, visto que Castilla no ha podido realmente hacerse con Castilla, porque Castilla tenía su reina y su propia heredera, que es Juana. Él busca defender
Aragón, y bueno, también llevado probablemente por las propias exigencias aragonesas y las dificultades que una herencia femenina tiene o podría tener en Aragón. Esa dificultad de reconocer a una mujer como reina en la corona aragonesa también pudo influir en esa búsqueda de un heredero por parte de Fernando, que significaba mantener su legitimidad dinástica y su propia dinastía, la rama trastámara aragonesa, separada de la castellana. Doña Isabel teme que su hija, doña Juana, no pueda o no quiera hacerse cargo del gobierno. Pero es a ella quien debe nombrar su heredera. Había cambiado tanto doña Juana. La última vez que estuvieron juntas era como si fueran dos extrañas. El ambiente excesivamente permisivo de la corte flamenca sin duda había afectado a su hija. Tampoco le agradaba a doña Isabel la influencia que su yerno Felipe podía ejercer sobre doña Juana. Castilla y Aragón necesitaban monarcas firmes y entregados que solo se preocupasen de los intereses de sus reinos, como Fernando y ella habían hecho. La época de los Reyes Católicos y de Isabel como reina de Castilla supuso cambios trascendentales en muchos campos. Hombre, no es exactamente que desaparecieran los vínculos feudales, pero sí es cierto que la nobleza, que seguía teniendo un poder económico y social muy grande, muy prestigioso, perdió influencia política, en el sentido de que van a ser los reyes los que monopolicen prácticamente el poder político. Y se van a rodear, ante todo, de expertos en derecho, de letrados, que entonces les llamaban hombres de los expedientes, que son personas que conocen muy bien las cuestiones jurídicas y que además fueron siempre fieles y leales a los reyes católicos. Esto es uno de los pasos decisivos. Por supuesto, van a generalizar el régimen de corregidores, que ya venía de antes, pero de forma muy puntual y concreta, y ahora se expande para todas las ciudades y villas. Y los corregidores eran un poco como los ojos y los oídos del rey y de la reina. Ellos lo que hacen es una objetivación de la monarquía. Y eso ya es en sí un proceso de maduración. De tal manera que las instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas funcionan por su cuenta. La intervención directa de los reyes se torna muy escasa. Las instituciones funcionan de acuerdo con sus estructuras. Por eso entramos dentro de lo que podríamos llamar el primer vehículo de la modernidad, es decir, hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y hay un poder judicial, cada uno de los cuales funciona por su cuenta, todos en nombre del rey. Pero fíjese que en la actualidad también seguimos con esto. Una ley es ley cuando la firma el rey, antes no, que es un mero trámite, de acuerdo, pero es un trámite que garantiza que todo, se han cumplido todos los trámites necesarios para que eso pueda ser una ley, y ya es lo que se hace entonces. Doña Isabel no se siente defraudada al hacer balance de su vida. Luchó por aquello en lo que creía. Pero hay algo que le preocupa. No está segura de que su hija Juana pueda desempeñar un buen papel. Pero ahí está Fernando. Sí, añadirá una disposición a su testamento. Debe ser el rey Fernando quien se haga cargo del gobierno de Castilla si Juana presenta problemas. Para Isabel la heredera es Juana y no tiene ninguna duda, es su hija la heredera. Quizá duda precisamente por la experiencia que ha tenido con ella y el desinterés político que Juana ha mostrado durante su estancia en Castilla, duda que Juana pueda realmente interesarse por la política y actuar políticamente. Ahí Isabel, manteniendo el principio dinástico de que la heredera es su hija, prefiere a su propio marido, a su yerno. Isabel en el testamento manifiesta un gran amor hacia Fernando y un gran respeto. Y aparte de todo, yo pienso que Isabel tiene claro que para que haya una continuidad en sus ideales políticos es importante que Fernando siga teniendo un protagonismo y una fuerza y un poder grande en Castilla, posiblemente más que el que tenía cuando ella vivía, pero es la garantía de que su política se mantenga. Lo que sucede es que Fernando es un habilísimo político y Fernando tiene otros intereses que los castellanos.
y por tanto Fernando no respeta siempre de una forma totalmente escrupulosa lo que Isabel había decidido, sino que Fernando mira sobre todo por los intereses propios y de la corona de Aragón. Nadie cuestiona la importancia histórica de Isabel la Católica, que sin duda era una persona muy valiosa y con grandes dotes para el gobierno. Fue mujer, madre, esposa, pero sobre todo reina. Sensible al mundo de la cultura, doña Isabel gustó rodearse de personas que la introdujeran en las nuevas corrientes renacentistas. Sus hijas gozaron de una formación sorprendente para la época, causando asombro en las cortes europeas. Desde su puesto privilegiado como soberana, apoyó la reforma monástica y trató de impulsar a través de sus colaboradores la creación de conventos que fueran auténticos remansos de espiritualidad. No fue ajena doña Isabel a una nueva tendencia que aparecía en Castilla. El coleccionismo era ya una realidad entre algunos miembros de la nobleza. También ella reunirá un buen número de tapices, esculturas y pinturas. En este sentido, ha quedado constancia del gusto de doña Isabel por las tablas flamencas con escenas religiosas. La fama de Isabel la Católica irá creciendo con el discurrir de la historia, hasta presentarse la solicitud de apertura de su proceso de beatificación. Pues yo pienso que es una faena para Isabel el que se la proponga como santa. Isabel tiene un valor grandísimo como reina, como una mujer que quiso el poder y que lo ejerció con una dedicación y una inteligencia grandísima. Beatificación y luego canonización, porque se supone que se pretende que se la haga santa. Este es un tema en el que yo no puedo entrar porque, claro, no depende de mí, depende de la Iglesia. No me parece oportuno. Yo creo que una persona que tiene que tomar decisiones de gobierno es una persona que tiene que ser juzgada en función de esas decisiones de gobierno, que se podrán entender, comprender, rechazar, pero trasladar eso al terreno de la interioridad religiosa, proponiéndolo luego como modelo de conducta a los demás, me parece muy peligroso. La beatificación es una cuestión relacionada con la creencia religiosa y con la Iglesia, por lo tanto creo que son dos campos distintos en los que, bueno, yo respeto lo que la Iglesia diga o haga, pero donde me parece que en mi opinión no debe entrar. Con respecto a la beatificación, yo como historiador no tengo nada que decir. A los santos los hacen los teólogos y no se hace por referéndum nacional ni cosas por el estilo. Allá ellos. Yo es un tema del cual no puedo hablar, porque da la casualidad de que soy uno de los testigos del proceso y se me han hecho advertencias muy importantes de que no puedo decir una palabra sobre el tema. Me parece que es algo que pertenece a la Iglesia y yo confío mucho que la decisión que la Iglesia tome, en un sentido o en otro, sea la más correcta y la más acertada. La reina doña Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo. Después de las honras fúnebres, de los distintos oficios de difuntos, el cadáver de la reina fue llevado a Granada, donde ella quería descansar eternamente.